Buen sábado a todos, bienvenidos a Diego Bueno, Junio. Acá estamos, Norita. Abrimos cerrando, porque le vamos a permitir a la izquierda argentina, en representación de Vilma Ripoll y del diputado Pitrola, que le den el saludo de fin de año. ¿Usted cree en Papá Noel? Esta es la primera pregunta. Bueno, es un... Sí, claro. Sí. ¿Cómo vamos a...? Todos tenemos niños. Ah, bueno, así que estamos obligados a creer. Llega Papá Noel. Sí, siempre llega. ¿Cómo no va a llegar? Yo le hago una pregunta a Vilma. No podemos romper esa magia. No. Pero yo siempre me quedé chiquito con una duda, Vilma. ¿Cuándo llega Mamá Noel? Claro, no. Hasta en eso, ¿eh? O sea, Noel porque... es papá. No, entonces, es papá. Está papá es solo. Claro, por eso. ¿Eh? ¿Pero no es casado Papá Noel? No sé. La señora Noel no existe, no está. Claro, la señora Noel... Bueno, entonces, viene Papá Noel y la izquierda, ¿qué le dice? ¿Qué le promete a la gente? ¿Qué le pide? Bueno, que tengamos un 2014 de los trabajadores argentinos, que somos la abrumadora mayoría de este país, ¿no? Ese es nuestro voto, ese es nuestro brindis. Y, bueno, asumir la enorme responsabilidad que nos han dado en este 2013. Bueno, que hemos dado... un salto histórico para la izquierda argentina con la votación del Frente de Izquierda, con el triunfo de Salta. ¿Cuántos diputados nacionales? 3 diputados nacionales. Y uno que se quedó en Córdoba. Y la gran, uno que se quedó en Córdoba y la gran elección de Salta. Salta, le ganaron después, en la capital a el gobernador. Al gobernador Urtubey. Así que una gran responsabilidad. ¿Lo llamamos para saludar a Urtubey? La verdad que a mí no. Puede ser que alguno de los salteños. Lo habrá llamado, supongo. Y puede ser. Creo que al revés. Se gana siempre, cuando se pierde, che, se felicito. Dedicaron rápido a conspirar con los viejos derrotados para evitar alguna de las grandes posiciones conquistadas por el Partido Obrero. Pero bueno, es así esta lucha. Ahora, una sabemos provincia rara, ¿no? Así. De rojo, pinté de rojo por el Partido Obrero y de amarillo por Olmedo. Debe ser un quilombo la provincia. Pero yo creo que es nada más que la expresión más avanzada de un proceso nacional. Bueno, y esperemos que sea así. Un gran cambio en la política argentina. Dios quiera. Vilma. No, yo quiero decir que de verdad tenemos que entre todos empezar a juntarnos para poder confluir en una herramienta política que empiece a postularse para gobernar, que tiene que ser de unidad. Por eso para nosotros desde la izquierda ese es el gran desafío, sumar a todos los sectores con los que compartimos un programa de salida para el país. Porque la situación es grave, porque la crisis política no solo golpea al gobierno nacional, sino que además golpea a los viejos partidos. Y creo que para esta situación de crisis económica vamos grave... Vamos repartiendo las copas mientras... Que va, porque vamos a brindar, ¿eh? Que va a golpear a los trabajadores, como decía Pitrola, pero que va a golpear a todos los sectores, a los sectores medios, a todos los que el gobierno castiga haciéndole pagar en impuestos... lo que no piensa recaudar de los grandes sectores económicos para los, y de los bancos para los cuales el gobierno de verdad toma las medidas. Entonces, creo que el desafío es conseguir una alternativa que permita que este país tenga una posibilidad de llegar con un gobierno de izquierda a resolver y encaminar una crisis que va a golpear duramente y para las cuales el gobierno no reconoce ni la inflación. Por lo tanto, para nosotros el desafío es político. Es de lucha, por supuesto, y es de todos y es también de las mujeres. Yo creo que nosotras tenemos también las mujeres un gran desafío este año, porque vienen por la reforma del Código Civil, nos quieren cerrar las posibilidades de que tengamos que exigir de nuestros derechos, incluso los derechos esenciales que las mujeres defendemos. Y entonces, lamentablemente, no hay ley de violencia con presupuesto, no reglamentan la ley de trata, tenemos ley de educación sexual, pero no se aplica. O sea, estamos en una situación complicada. En que tenemos que también pelear por nuestros derechos y sumar a la pelea del salario, a la pelea de la jubilación y a todas las demás... los derechos de nuestros, bueno, la igual, pelea con nuestros derechos como mujeres. Yo agrego una, que exista una marca de carteras cara para todos y todas, ¿eh? Así que... Bueno, buen año, han cerrado, así gracias. Que felicidades. Gracias, igualmente. Para todos, felicidades. Felicidades para todos. Bueno,
Hay que tomar. Hay que tomar. Hay que tomar y así los despedimos. Es el New Age la Orange. La izquierda pasó en Navidad por 1+1=3 y Tango y Política. Exactamente. Su también, casa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, su retirada. Esos chicos que están ahí, ¿saben quiénes son ustedes? No, se salvan. Bailan. ¿Y cómo bailan? Son chicos del mundo ala. Y muy bien. Así que vamos a ir con un temita cantado por nuestro amigo. ¿Quién era? Esteban Riera. Esteban Riera, claro. Venga, Riera, venga, que despedimos a la izquierda, le toca a usted. Muy bien. Hágale carpa, que en un ratito bailan los chicos del mundo ala. Perfecto, ¿cómo no? Su micrófono, su pista. Un aplauso para Pitrola, para Vilma Ripoll, que han estado con nosotros. Muchas gracias. Venga, vamos, por acá. Vamos. Venga. Sí. Y les voy a regalar una canción que tiene que ver con el hoy. De Raimundo Rosales y Marcelo Saraceni, esta hermosa milonga que lleva como título Milonga de los Arroyos. Escuchen esta letra. Fue en un rincón suburbano, por los pagos de Saavedra, que iba el arroyo Medrano, por entre sapos y piedras, por entre sapos y piedras. Y fue alguien de poca ciencia y un sello de goma nuevo que tuvo aquella ocurrencia de encerrarlo bajo suelo, de encerrarlo bajo suelo. También pasó con el Deja, un compadre de Belgrano, y con un guapo de veras que llaman el Maldonado, y con un guapo de veras que llaman el Maldonado. Se lo llevaron, los encerraron en un invierno desangelado, los maniataron, los condenaron, ay, mis arroyos encarcelados. Se los llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado, los maniataron, los condenaron, ay, mis arroyos encarcelados. Y así desbordan su rabia de pobres contra otros pobres. Mucha bronca y poca labia, ningún milagro que sobre, ningún milagro que sobre. Entonces nació el lamento, protestón y perdulario, que suele cantarle el viento al desborde libertario, al desborde libertario. Milonga de los arroyos, de las aguas insurgentes, que siempre saldrán del pozo los arroyos y la gente, que siempre saldrán del pozo los arroyos y la gente. Se los llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado, los maniataron, los condenaron, ay, mis arroyos encarcelados. Se los llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado, los maniataron, los condenaron, ay, mis arroyos encarcelados. Milonga de los arroyos, de las aguas insurgentes, que siempre saldrán del pozo los arroyos y la gente. Muy bien, Riera, ¿cómo le va? Bueno, ¿de dónde sacó lo del arroyo?
Muchas gracias. Bueno, una hermosa historia. Una hermosa historia. Que tiene que ver con estos arroyos que vos sabés. Claro. Que en la capital cada vez que llueve... Desborda. Ahora se han hecho algunas obras que han venido bien. Ah, sí. Por lo menos grandes. Ahí por donde vivo yo se ha solucionado un poco el tema del arroyo Maldonado. Pero bueno, todavía queda mucho por hacer. Obvio. Y este gran poeta que es Raimundo Rosales tuvo la ocurrencia de hacer esta hermosa canción que lleva estas hermosas estrofas. Delicada y profunda. Memorando. Bueno, pues yo me crié en La Boca cuando en La Boca teníamos veredas altas porque nos inundábamos. Entonces terminábamos arriba del placar. Ah, bueno, teníamos uno está acostumbrado con casas submarinas teníamos, ¿eh? Ahora ya no. No, ahora no, ahora no. Estamos mejor. Estamos Menem mejor. Lo hizo, ¿eh? La Boca no se inunda, ¿eh? Vamos, ya a poquito, cada uno va aportando un granito de arena y la cosa así va mejorando. Bueno, es. ¿Usted es hincha de qué club? De Boca Juniors. De Boca Juniors. Lamentablemente este año no se me olvidó. Ahora, ¿usted puede creer que tengamos un papa que no tenga perdón de Dios? Es de San Lorenzo. Pero muy bien, ¿qué problema tenés con San Lorenzo? Pancho, con todo cariño, Pancho. Mirá cómo te mira Rodri allá atrás. ¿Qué pasa San Lorenzo, lo mejor que hay. Pero no lo puedo creer. Bueno, pero hizo el milagro. Mirá cómo son las cosas. Milagro, Dios mío. Que hizo el milagro y San Lorenzo ha salido campeón. Pensá que la última copa que habían que levantar era el cáliz del papa. Bueno, merecido. La verdad que San Lorenzo ha jugado... Le llevaron la réplica, Francisco. Ha jugado muy lindo campeón. Así que felicitaciones para toda la gente de San Lorenzo. Me amenaza el sindicato. Señores, vengan conmigo. Me amenaza el sindicato acá. ¿Vos también? Micrófono. Por favor. Venga, venga. Vamos, San Lorenzo. Este es el Barra Brava. ¿Qué dice? ¿Cómo? De San Lorenzo. San Lorenzo. Barra Brava de San Lorenzo. San Lorenzo. Lo banca sí. Tinelli. ¿Sabe por qué es esto? ¿No? Me quiere competir Tinelli y no sabe cómo ganarme. Entonces... Bueno, no te metas con Rocco, no te metas con San Lorenzo, ni con Tinelli, ni con nadie. Vos también sos cuerva, otra más. Yo también soy cuerva, ¿sabés dónde vas a ir vos? ¿A dónde? Al bailando vas a ir. Podemos presentar a los amigos que nos han acompañado. Sí, vamos a poner ellos, venga, venga. Nicolás Frayonardo en el guitarrón. ¡Aplauso! Muy bien. Nacer Nueva Tambirano en la guitarra. Perfecto. Y Sebastián Colavec en la otra guitarra. Venga, venga, vamos juntos, venga, va a conducir. Venga, venga. Yo le doy letra, usted pregunta. ¿Cómo no? Pregúntele al del medio, ¿cómo se llama? Nazareno Altamirano, que es el director de este grupo, de este trío de guitarras. Nazareno. A ver, permiso. ¿Cómo hace para que la mina que está en la segunda fila dice, me gusta el de la guitarra? ¿Cómo sabe cuál es? No sé. No sabe. Está complicado. Ya arrancamos. Te dije que iba a ser complicado esto. Está complicado ahí, no sé. Ahora, si usted, un solo para la mina de la segunda fila. Cada uno, a ver, ¿qué le dedica? A ver quién la conquista. Rápido, a ver, claro. Usted primero. Acá ahora, improvise, está, mira, está mirando. La rubia aquella lo está mirando, mira. Ahí está, la de aquella, la de Rosa. La está mirando. Las dos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, mire. Se lo dedico a Lali. Lo voy a meter en un quilombo. ¿Cuál le gusta? Está marcado de cerca. A ver, ¿cuál le gusta? Está su mujer acá. No, pero espere. ¿Cuál le gusta? No cuál es su mujer. O sea. ¿Eh? Esta me gusta. Esa le gusta. Esta está buena. No habla. Esta no la cambia por nada. La acaricia todas las noches. Muy espectacular. Bueno, haga de cuenta que es para su mujer. A ver. No lo ayude. Déjelo solo, viejo. Que la gane solo. Usted también déjelo, abandónelo. Tengo una buena y una mala noticia. Sí, yo también. La mala es que tembló el pentagrama. La mala que le dedicó
mi dolor. Mi dolor. Ah, la mujer así mi dolor. Así no la vas a conquistar nunca. Yo le digo. Es que en realidad es un día muy triste para el tango. Es verdad. A ver. Tenemos una... hoy falleció Nelly Omar. Exactamente. Nelly Omar, ahí está. Y creo que para todos los que somos tangueros, para mí en mi caso, siempre era... ¿Sabés lo que es tener a esa figura de tu equipo? Claro. Cuando alguien me dice no, porque el tango, y yo digo, para mi equipo juega, además de Gardel, juega Nelly Omar. Claro. Y hoy no está. Es algo muy... Es muy groso para alguien que trabaja del tango y en particularmente en mi caso, que desde chico me gusta mucho, no tenerla más. Para mí era una persona que no se iba a morir nunca. Físicamente, ¿no es cierto? Entonces, también era un referente, ¿no? Me parece, pero para, por supuesto, para muchos. 100 años... Claro, 102. 102, sí. No, no, pero 100 años... 100, con 100 años, claro. Verla en Luna Park, si eso hubiese pasado en el ambiente del rock... Claro. No. Es imposible. No quisiera creer. Ojalá, sí, claro, que, no. Ojalá que pase en otro género. Sí, sí, sí. Pasó en el nuestro, pero no se hace eco de eso. Lamentablemente. Pero bueno, nosotros... Lo que homenaje nos gusta, homenaje, sí, obligado, ¿eh? Sí, algunos por la música, para por supuesto. Y no de despedida, ¿eh? No, de gratitud, siempre, nada más. Siempre va a estar, ¿eh?, acá con nosotros. Y algunos por la música y otros porque somos peronistas, ¿eh? Así que, ¿qué va a ser? Y además ligada a grandes músicos, ¿no? A Mansi, digo, también canciones que tienen que ver con su historia. Dicen algunos, dedicada Sur, hasta Sur, Malina. Sur lo estrenó ella. Claro. O sea, tiene que ver tanto con la historia. Era la historia viviente del tango, verdaderamente. Claro. Bueno, ahora un gran dolor que ya no la vamos a tener. Antes que nos vayamos y brindemos y todo, le vamos a hacer un homenaje entre todos. Pero la buena es que fue espectacular. Buenísimo. La mala es que tardó tanto que la que usted le dedicó el tema se fue con el violinista. Ah, porque vio, media hora duró, la mina arrancó. Sí, pero el violinista tiene... Tiene lo suyo. Tiene lo suyo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿se anima usted a hacer algo corto? Y no para la mujer de él, le pido. ¿Eh? Rápidamente, le quedan tres, mire. Hay, no, hay dos rubias más. Toquemos. Va, qué sé yo, no sé, algo. Dale. ¿Eh? Mientras los chicos de Mundo Ala se van preparando, y después vamos a ir a hablar con las minas estas, las naifas que están ahí, que cantan. La del gorro, la del pañuelo, la otra que está ahí apuntada. Bueno, miren, esto es lo que no se hace en televisión, se entra por acá, cosa que me puteen todos los camarógrafos, el director, todos. Ay, Cunio, Cunio. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes se van o se quedan? Buah, una pena. ¿Qué va a hacer? Qué justo pena. Cuando venía la parte buena. Bueno. Ah, no sé. ¿Eh? No, está bien. Ah, no sé, se tienta. Ah, que ya negocia, ya negocia. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si se quedan un ratito más, le damos lugar, vamos a hacerle pista a los chicos de Mundo Alas. Sí. Por supuesto que sí. Y después, si se quedan, volvemos con algo bueno para que se despidan en grande. ¿Eh? ¿Dónde tocan? ¿Cuándo se los ve?
¿Cómo ganan plata? Cuénteme todo. Estamos terminando el año. Lo está mirando Echegaray, cuente. No, todo no cuente. ¿Eh? Estamos terminando el año, en realidad ya lo teníamos terminado. Salió esto así medio de improviso. Un poco se notó. Ah, está muy bien, ¿qué se va a notar? Ahora, en este verano, todavía no tenemos nada planeado. Nada. No pasa nada en el tango. Deje que yo se lo arreglo. Bueno. Deje el teléfono. Algo vamos a hacer, ¿eh? Bueno, vamos para este lado. ¿Usted, Rodi, me tiene el coro listo? Rodi está brindando ya, muy bien. Bueno, ¿cómo le va? ¿No le convida a la señora? Me ahora le traigo mal. Copas. Ahora le traemos copas. ¿Qué nos van a cantar? Dos canciones. La principal en estos momentos no se encuentra. Bueno. Va a haber dos temas. Dos temas del coro. Dos temas, ahí está. Bueno, así que van a tener competencia, se los aviso, porque ustedes vienen canchereando solitas. Pero no, va a haber un coro de señora que va a cantar. Malanca. Sí. Usted me dijo, yo quiero hablar de otra cosa porque yo de patio. Patio no, soy... no quería, no. No, yo quería hablar de terraplenes, pues yo me crié en Avellaneda, en Crucecita, enfrente de un terraplén. Y ya que estamos en Navidad y además hay que animar y estimular el espíritu navideño. Su primer novio era ferroviario, ¿no? Brindemos por los cambios en el tren Sarmiento. ¿Cómo no? Con todo gusto, claro que sí. Que se están viniendo los vagones. Y lo que se viene son muñecas bravas. En los vagones de Randazzo. También. Randazzo, poné micrófono y pantalla imaginás? Gigante. En pantalla... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. Y animando a la gente que ya viene del oeste. Sí, claro. Y nosotras las muñecas bravas. Por el 10%, llamame, 0800. Cuño produce. ¿Cómo empiezan las chicas de Muñecas Bravas? ¿Cómo surge la historia de ustedes? Y surgió de una idea de un productor que es José Valle, que tenía la idea de juntar tres mujeres para un grupo. Y nos conocimos casi ocasionalmente trabajando como solistas, que es una carrera que continuamos cada una por su lado. Y bueno, tuvimos muy buena onda entre las tres de entrada, nos llevamos muy bien, siempre tuvimos un compañerismo muy agradable. Entonces, bueno. A pesar de Malanca. Pero además te quiero decir que las tres somos profesionales. La señorita es psicóloga, yo soy psicóloga, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Muy bien, perfecto. Y además, las tres tenemos estilos diferentes. Ella es una romántica casada, ella es una rockera loca, onda pomelo, fusión. Sí, muy bien. Y yo vengo a ser la rabalera. La rabalera. O sea, la única diferencia entre ustedes es que ella es casada. Exacto. Claro. Con hijo y todo. Con hijo todavía y todo, perfecto. ¿Eh? ¿Va está por bien. Más? ¿Te por el momento no. Por el momento sí, no. Sí, lo tenemos ahí esperando. Porque bueno, aguantando. Quiere, pero no puede. Bueno, ¿y con qué se supone que van a venir después que estemos de los chicos del mundo? Ahora vienen ustedes. ¿Con qué van a venir? ¿Qué van a cantar? ¿Alguna de Papo? Es un pupurrí. Le gustó. Viene a ser una representación de lo que hacemos en nuestros espectáculos con ahora, un poquito de todo. En televisión. Tienen dos libros acá, ¿eh? Porque el programa promociona la lectura. Exacto, son dos biografías que escribimos con José Valle, que es mi marido, que muy es el bien, productor del grupo, y con Eduardo Giorlandini, el de Disarli. Ahí está. El de Achával se presentó el viernes pasado. ¿Dónde? En la Academia Porteña de Lunfardo. Perfecto. En la Feria del Libro. Ah, son amigos, muy bien. Y bueno, justamente como el año que viene es el centenario del nacimiento de Aníbal Troilo, se editó el libro de su último cantor que no llegó a grabar con él. Se festeja Mar del Plata en enero, ¿no? Exacto, el 6 de enero. Muy bien, ahí vamos la apertura a estar oficial. En Reyes para festejar el natalicio. De Troilo. Bueno, hagámosle una cosa. Atención, te prometí. Sí, me prometiste. Pero yo te digo, mira, ¿ves? Esto es así. Vamos a presentar. Te queda bien, Julio. Acompáñame. Te acompaño. Porque no, esto así nomás no es. No, esto no es así yo nomás. ¿Yo qué te prometí? Los chicos de... Los chicos de Mundo A, las que muy nos bien. Acompañaron pero en la que legislatura. Venga el director técnico, porque este es mucho jugador, pero que pase. Venga, que pase el director, venga, el DT. Deme. Vamos con... ¿Que me saque el sombrero también? Por favor, adelante. Ahora mire, bienvenido. No se lo devuelvo. Gracias. Acá al medio, por toma, favor. Mira. ¿Cómo anda? ¿Bien? Perfecto. Gracias por venir. ¿Trajo los chicos nomás? Sí, acá están todos. Muy estamos bien. Todos. ¿Te gusta el sombrero? Está bueno, de verdad. Está bueno, de verdad. Está lindo, está lindo. Muy bueno, bien. Bueno, ¿qué van a bailar? ¿Con qué venimos? Bueno, puede ser un tango, sí, el huracán, claro. por Darienzo. Que tiene un poquito de ritmo y sí. así los chicos se manejan mejor. Para vos, Tinelli, Gil, el huracán se viene, ¿eh? ¡Qué cosa! Bueno. ¡Qué camorrero que ahí sos! Ahí está, ahí la tenés. Por favor. Anda a festejar ahí al Bajo Flores. Bueno, el huracán, pero no va a ser lo único que hagan. No. El primer término, el huracán. Después, vamos con el huracán. Viene la calma. Listo, Globito campeón. Vamos nomás. Vamos con el huracán. Thank you.
vuelvo por un ratito, Los chicos de Mundo Ala, qué bien, gracias por haber venido. ¿Cómo andan? ¿Cómo bien? Andan tanto tiempo? ¿Los micrófonos dónde están? Acá pasale tengo uno. El micrófono allá, mirá, me saluda mi amigo personal. Acá, nuestro amigo, ¿cómo anda nuestro amigo? Bien, bien. Gracias acá, vos amigo. Muchas gracias. Vos también, acá en todos los chicos, acá en Saludita, Unome, vino todo, ya sea Carlos Rodríguez y vaya, vaya, saludos ahí, que lo está llamando. El viejo, el bien y tu tío el viejo, un tango, ese, 37 de mi, yo fui un pro, yo tengo 39 años. 39 años. Tengo ahora. Sí. Y un hijo de mi mamá. Sí. Y falta 30 de septiembre, un puro 90 años. A ver, ¿qué cómo, tal? Cómo, ahí está. Entonces, ¿cómo que dijo de los 90 años de la mamá? A ver, vos. No, que en septiembre cumplió. Cumpleaños. Cumplió años. Cumpleaños. Bien. Después le preguntamos bien, que está acá presente la mamá. Ahí está. Bueno, tanto la mamá, enfoquen allá todas las mamás. Gracias a todas las mamás que vinieron siempre. Bien, ¿todo en orden? Muertas de calor. Con calor, pobre. Con calor. Hace 52 grados afuera y 102 en el estudio. Pero está todo bien, el clima es bueno. Bueno, ¿qué más nos van a regalar? Bueno, otro tanguito. ¿Otro tanguito? La comparsita puede ser. Ay, por sí. La de Ángeles. Para que rinda. Que baile Nora, Bueno, hagamos lo siguiente. Baila conmigo, Nora. Con usted. Bueno, con esto hacemos el cierre. Nos vemos mañana, 23:30. No se vaya porque todo esto sigue mañana. Sí, claro. Norita, baila. Bueno, dale. Un pedacito.